Rutina para aliviar el dolor del lumbago. Primero nos vamos a colocar en esta posición estirando los brazos y llevando el glúteo como si quisieran tocar los talones. Relajando la espalda, respira. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. Nos estiramos abajo. Estiro los brazos y subo la cabeza arriba. Copia bien el ejercicio y aguanto unos segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Abajo. Volvemos a la posición de antes y aguantamos unos segundos aquí. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Repetimos. Abajo y estiro los brazos, flexionando un poco la espalda y aguantamos unos segundos. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos de ejercicio. Glúteo atrás, flexionamos las piernas y el brazo pasa por dentro y el otro queda estirado. Aguantamos aquí en el lateral. Intenta relajarte y aguanta. 4. Esperamos la señal y hacemos lo mismo en el otro lado. Coloco el brazo y estiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Volvemos al centro, estira al otro lado y aguantamos. Vamos a repetir lo mismo. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos, hacemos lo mismo en el otro lado, nos colocamos, pasamos el brazo y estiramos. Aguanta aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Nos colocamos boca arriba, apoyamos la espalda, estiramos una pierna y la otra flexionada. Aguanta aquí unos segundos, la rodilla al pecho y presiónala hacia ti. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. Cojo la rodilla, estiro la pierna y aguanto. 4, 3, 2 y 1. Vamos a hacerlo dos veces más. Recogemos la rodilla,
Estiramos y aguantamos unos segundos. Cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos de pierna. Venga, es la última. Rodilla al pecho y estiro. Aguanta un poquito más. Cuatro, tres, dos y uno. Rodillas al pecho, las dos. Venga, flexionamos y las juntamos aquí. Intenta relajarte, es tu momento. Aguanta unos segundos. Cuatro, tres, dos y uno. Llevamos las rodillas hacia un lado y los brazos estirados en cruz y aguantamos unos segundos. Ocho, siete, vamos, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Al pecho. Respira. Relájate aquí un poquito más. Cuatro, tres, dos y uno. Llevamos las rodillas hacia el otro lado, estiramos los brazos y aguantamos. Copia bien el ejercicio. Cuatro, tres, dos y uno. Cambiamos, cogemos la rodilla de arriba y la cruzamos por delante, aguantando unos segundos aquí, un brazo acercando la rodilla y el otro estirado. Aguanta. Ocho, siete, seis, 5, 4, 3, 2 y 1. Al otro lado. Flexionamos la rodilla y cruza por arriba. Venga, es el último ejercicio. Tienes que notar que estás estirando toda la parte del glúteo y toda la espalda. Últimos segundos. 4, 3, 2 y 1. Rodillas al pecho y relajo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os haya ayudado a relajar la zona lumbar. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram, en todos mis canales y como no en la web de Gym Virtual, donde tenemos los calendarios de entrenamiento. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.